While the amphibious task force was at sea, a smaller carrier force had moved in close to the Aegis, and fast new carrier-based jet planes were softening the beaches, dropping bombs, scraping, and hurling rockets. Some were diversionary attacks. A estos momentos que tú estás haciendo esto es porque en nuestra historia tan cortita que hay que reescribirla. Y le vas y le preguntas a los jóvenes ahora mismo que si saben de la Marina de hace 10 años atrás. Y te dicen, ¿qué? ¿Por qué es un tabú hablar de nuestra historia? Yo creo que es algo que te hace ser más ser humano, que te hace comprender la situación en la que estamos y quizás te pueda abrir los ojos a ver una vía de resolver. Cuenta una isla su historia, envuelta en olas de fuego. Todo el camino que da su memoria va cubierto por un velo de miedo. 60 años despierto por bombas de paz en la noche, acurrucando a los niños con salmos al ritmo de detonaciones. 60 años con lluvia de uranio y de municiones, limpiando ventanas con pólvora sucia y esperando que el cáncer reaccione. Por eso los pescadores, en nombre de sus ilusiones, anclan sus botes sin camarones al frente de los portaaviones. Para empezar, nadie, ningún pueblo en Puerto Rico, hubiera aceptado los términos del bombardeo de la Marina. El bombardeo de la Marina trajo muerte, sufrimiento. El 48 vienen las primeras maniobras. O sea, esto no es un problema de protestas del 99 al 2003. Las protestas en Vieques llegan con la expropiación forzada de nuestra población y su marginación hacia el centro de la isla. Así es que el área productiva de Vieques, el área de los cañaverales, el área de la agricultura, quedan en manos de la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Nosotros éramos como el jamón de sándwich. En un lado guardaban las bombas y en el otro lado tiraban las bombas. Nosotros en Vieques hemos vivido y sabemos lo que es el imperialismo. El que vive por allá, por Utuado, o vive por un pueblo central de la isla, no sabe lo que es el imperialismo norteamericano. Nosotros lo vivimos con sus actitudes, con sus abusos, con sus intentos de atropellarnos a nosotros. La primera memoria que usted puede recordar cuando niña de la Marina. Los aviones volando por encima de la casa. Los campamentos cerquita de mi casa, los marinos tratando de meterse a las casas, tratando de alar las puertas y las ventanas, los marinos borrachos en el pueblo. La década de los 50 fue una década de peleas callejeras. Yo participé en muchas de estas revueltas, muchas peleas callejeras. Obviamente yo era un nene, era pedra limpia con ellos. Fui llevado a los cuarteles, en mis carpetas aparece que fui detenido. En mi casa nunca se hablaba de eso. Cuando yo era nena, yo recuerdo que una de nuestras diversiones era treparnos en un monte cuando había maniobra. Pero era ver cuando venían las maniobras de tirarse en paracaídas, que soltaban las luces de bengala. Muchachos, para nosotros eso era una fiesta, ver todas esas luces de bengala allá arriba y ver esos paracaídas bajando. Y muchachos, al fin, eso era una algarabía. Pero yo vine realmente a tener un poquito de conciencia respecto a la presencia militar cuando comenzó mi relación sentimental con Ismael. Cuando estuvo Kennedy vivo y Muñoz Marín, comenzaron a cruzarse una serie de cartas con altos oficiales, donde los oficiales decían, necesitamos la totalidad de Vieques. Entonces Vieques empieza a protestar, ¿ok? Y a llevar sus protestas a nuestros alcaldes, a nuestros gobernadores y a la calle. Y pasan los años y las soluciones no llegan. Solo siguen las maniobras. Sigue la contaminación que trae la maniobra. La expropiación se mantiene. No se devuelven las tierras. Y Vieques sigue reclamando. Yo conocí a un policía en Santa Cruz. Y me dijo
Cuando yo tenía 5 años, llegó la Marina y destruyó el hogar de mi abuelito. Y yo dije, cuando yo crezca, yo voy a rescatar mis tierras. Entonces yo conocí a ese policía, me enamoré de él. Nos vinimos para Vieques, de Santa Cruz, y en el 63. ¿Y qué pasa? Que en aquel momento, pues, en el 1964, empezamos a rescatar lo que hoy se conoce como Bravos de Boston. Y Carmelo le puso ese nombre porque en aquel entonces los Bravos de Boston estaban ganando todos los juegos. Y él dijo, como están ganando los juegos, Boston Braves, así mismo vamos a ganar estas tierras. Para febrero 6 del 1978, la Marina anuncia a todo el pueblo de Vieques que va a llevar a cabo unas maniobras por 28 días, 7 días a la semana, 24 horas. O sea, 24/7 por 28 días. Y de allí, por primera vez en la historia de la presencia militar, un grupo organizado para la Marina de Guerra de Estados Unidos de hacer sus ejercicios bélicos. El día 6 de febrero salimos de aquí, de esta área, de ese muellecito, a las 5 de la mañana, 40 embarcaciones. Hubo una de las revueltas grandes de los pescadores contra la Marina y todo el mundo salía en sus lanchitas, sus ondas y demás. Pues yo vivo al frente de la playa, al frente del muelle de los pescadores, donde se refugia toda esa gente, que uno está viendo, con quién uno siente más compasión, con quién uno se siente mejor. Con la gente que estaba en las mismas condiciones que uno. Inspiró a mucha gente, ¿verdad? Ver esos botes pequeños ante los monstruosos buques de guerra, ese proceso, esa imagen de David versus Goliat. Entonces se puede pelear contra esta gente y se puede hacer que esta gente dejen de bombardear y se les puede molestar y se les puede hacer que sea caro para ellos hacer sus maniobras. Pues hay que pedirles y sacarles todo lo que uno pueda. Hacer los que estén incómodos aquí. Es más fácil para sacarlos de esa forma. La Marina no sabía, ni sabía el federal, que en casa de Mari Carmelo existía un abejal. Y en el 1986 llegó Cesario Nieves de Rumberlón. Ustedes no pueden construir aquí, esto es tierra federal. Y mi esposo le dijo, un momento, esto es tierra boricua. Aquí llegaron macheteros y dijeron, Carmelo, cuando tú hagas la señal, se van todos. Estamos arriba de los árboles apuntándole con rifle. Y mi esposo dijo, no, yo no peleo así. Entonces, cuando él dijo, pues viene el plan B, yo me asusté, yo creía que era eso. Y plan B eran las abejas. Mi esposo era apicultor y teníamos un montón de cajones de abejas. Fueron y buscaron 3 cajones de abejas. Entonces, cuando venía un marino bajando del segundo piso por la escalera con un mate para tirarlo al trono, lo puso al lado, cogió la caja, se la tiró al otro para que la tirara al trono. ¡Ay, qué error! Y habían abejas por un tubo y 7 llaves. Y los corrieron todos al de abajo. Todos teníamos el mismo sufrimiento, pero era grupos, ¿verdad?, que no se unía toda la población y menos Puerto Rico ni a nivel mundial. Las cosas grandes, los momentos significativos en la historia no se explican por un solo factor, ¿verdad? Obviamente la muerte de David Sáenz el 19 de abril de 99 fue ese incidente catalítico. La gota que colmó la copa de la paciencia de este pueblo fue la muerte de mi primo hermano, David Sáenz, porque fue
haciendo alusión a la novela de Gabriel García Márquez, ¿no? Eso fue una crónica de una muerte anunciada. David Sáenz estudió en octavo grado conmigo. La necesidad de trabajo, la necesidad de mantenerse uno, pues obliga a uno a coger lo que hay, ¿no? Pero esa era la tercera ocasión que la Marina le daba a su propio puesto de observación. Viene un jet a 700 millas por hora, tú solamente estás sobre Vieques uno o dos segundos para tú poder tirar esa bomba. Por eso tantos errores y tantas bombas en el agua. O sea, estar aquí y tú sentir esos aviones sobrevolando la población, el área civil, que muchas veces había inclusive en la escuela había que interrumpir las clases porque no se podía dar clase. Era increíble como se estremecían nuestras casas con cada bombardeo y siempre hubo ese temor de que algún día una bomba iba a caer donde no debía caer. Obviamente la muerte de David no fue lo único. O sea, en Vieques han habido otras muertes asociadas a la presencia militar y todas las enfermedades que se empezaron ya a sentir. Y la muerte de David obviamente fue el detonante. Esa misma noche, el 19, el 18, que ese bombardeo era tan fuerte, mis hijos se levantan a las 2 de la mañana porque el cielo se veía rojo, todo ese humo dándole y los niños míos gritando. A este momento tengo 3 hijos, 2 niñas y el hijo mayor de 6, llorando en su cama a las 3 de la mañana, aguantándose la cabeza porque no podían dormir y la peste de azufre era tan fuerte que uno lloraba. Uno no sabe qué más, qué tú puedes hacer, cómo tú puedes defender a eso que más tú quieres, que tú harías cualquier cosa por eso. Y por eso mujeres y hombres se vuelven escudos de vida y pueblan las playas prohibidas y encallan con todas las verdades unidas. ¿Cuál es la hazaña más grande que tú entiendes? ¿Te refieres a David aquí? No sé, a lo mejor quedarme allí. Puede ser. Si yo no pensaba que me iba a quedar allí. Habíamos ido con una cruz, Ángel Rosa, unos cuantos pescadores, a poner la cruz en el área de tiro para la recordación de David Sáenz. Y se hace la actividad y Tito nos hace un reclamo. Si esta cruz se deja sola, nosotros no paramos a la Marina. Continúan bombardeando. Parar al bombardeo con cuerpos humanos era la única forma de hacerlo. Me quedé todo el día con hambre y buscando dónde esconder agua, diferente agua, lo que tenía. Y la noche no fue fácil. Por la noche, a las 7 de la noche, llegó una embarcación. Había una reportera, estaba Casimar Zenón, y otro tipo, pequense, a querer sacarme de allí. Vente, que te vas a ir de aquí. Y cuando la periodista me preguntó, ¿hasta cuándo te vas a quedar aquí? Y hasta que me releven. Ya para el 99, que es cuando matan a David Sáenz, pues nosotros nos metemos de lleno a lo que fue la confrontación directa con ellos. Nos costó cárcel en 3 o 4 ocasiones, quizás. Llegó Zenón, Casimar Zenón, el segundo día por la noche. Pero Tito, tienes razón. Sí, que yo creo que eso fue importante. Esa primera noche, como acto grande, porque entonces, al llegar Zenón, ya éramos 2.
Y después llegó el hermano y llegó Pablo. Nosotros somos padres viequenses, jóvenes viequenses, preocupados por el futuro y la salud de nuestros hijos. Por eso es que Rubén tuvo que abrir su propio campamento, porque él tenía un movimiento político. Monte David era un movimiento de jóvenes viequenses preocupados por la salud de su isla, por la vida. El Partido Independentista Puertorriqueño tiene mucha, mucha gente buena. Pero Rubén Berrío, ¿a qué vino a Vieques? Rubén Berrío vino a Vieques a coger prensa. La Marina cogió las playas y las restringió. La Marina le cambió los nombres a nuestras playas. Pero es que Rubén Berrío vino y cogió una playa y le cambió el nombre también. Y entonces la restringió, loco, porque le pusieron unas esposas plásticas que tenían esta gente para enseñárselas a las cámaras de televisión. Mira, estoy en Vieques y me cogieron preso por Vieques. Las que me pusieron a mí eran de metal. Nosotros nos arrestaban. Iban, por eso yo nunca reconocí la Corte Federal y dije, ay, que se vaya el juez para el infierno. Yo no reconozco a usted, usted es el culpable, yo no soy el culpable. Por ejemplo, cuando a mí me llevaron por primera vez, que yo se lo dije al juez, dijo, yo no estoy cometiendo delito, delito están cometiendo ustedes. ¿Cuál fue? Pisar la tierra donde yo nací, eso no es delito. Entonces, cuando las leyes no funcionan, tú tienes una responsabilidad, retar esa ley. ¿Y cómo tú la retas? Metiéndome, méteme preso. Y aquí lo que se demostró fue que la presión es la que funciona. ¡Que se pare el bombardeo! ¡Que se pare el bombardeo! ¡Que se pare el bombardeo! Nosotros no éramos personas de subirnos a una tarima, a dar un discurso político de corte ideológico. No, ideas sencillas y breves. Muchas ideas dispares, pero había un fin común, no más bombardeo. Fuera la Marina de Vieques. Cuando se forma realmente el Bembé un poco de la lucha, ya nosotros habíamos formado lo que se llama el Comité de Pro Rescate y Desarrollo de Vieques en 1993, y entonces ahí pues nos montamos en el proceso de desobediencia civil. La participación nuestra fue dirigiendo en parte el Campamento Justicia y Paz junto con Roberto Rabín. Esos 4 años intensos, tuve la dicha de participar en una multiplicidad de facetas, ¿verdad? En ese proceso, tuve la dicha de ser arrestado 3 veces, de ir a la cárcel un par de veces, pasar 6 meses en la cárcel federal. E hicimos un campamento en Monte Carmelo. Y ahí llegaban todos los de la universidad. Raven y Nilda tenían un campamento al lado de Camp García, enfrente. Y cuando ellos venían para acá, pues iban para allá abajo. Este espacio en Monte Carmelo significa mucho para los jóvenes que participamos de esa lucha en el periodo del 2001 al 2003. Y a partir de ahí pues fue que nació mi conciencia de luchar por cambiar las cosas, por luchar por un país mejor y por luchar por la libertad de nuestro pueblo. Y este espacio que está aquí yo lo valoro mucho. Mi participación como activista yo hacía mi desobediencia los viernes por la tarde y regresaba los domingos en el Monte David. Pero aquí en la casa, pues recibiendo jóvenes que querían hacer desobediencia, más o menos preparándoles sus mochilas. ¿Cuántos días vas a estar? Pues le preparaba sus mochilas, sus sábanas, haciendo comida por montones para que nada les faltara. Y hay que recordar que esa victoria, esa lucha, eso no fue una lucha de Vieques, eso es una lucha de la nación puertorriqueña, tanto en el archipiélago como en la diáspora. Sin ese apoyo, la Marina estuviera aquí todavía. No tengo ninguna duda de eso. A partir del 1999, la lucha tuvo un curso distinto, el curso de la integración de las personas de la Isla Grande, de las personas del mismo Vieques e inclusive internacional. Y estuvimos un año ocupando los terrenos que la Marina hacía ejercicio. Allí montamos 17 campamentos de desobediencia civil. Todo Puerto Rico en Vieques también montó uno. Entramos en diferentes etapas, ¿no? Al principio fueron por grupo, fueron médicos, artistas, estudiantes, mujeres, viequenses, etcétera, ¿no? Y así íbamos haciendo grupos para entrar. La idea era que nunca estuviese inactiva la desobediencia civil. Se me sentenció a 3 meses de cárcel
por haber sido reincidente. Esa experiencia en la cárcel pues, es un capítulo extraordinario que merece ser narrado con mayor precisión. Por allí conocimos muchísimas personas, nos conocimos mejor lo que hicimos desobediencia civil, conocimos a esos aliados que participaron, religiosos estadounidenses, actores, políticos, pero personas también comunes que no tienen títulos ni tienen nombres reconocidos, pero que estuvieron muy presentes, muy entregados y muy solidarios a ese reclamo del pueblo viequense. Yo creo que de las cosas más importantes que nos enseña Vieques es que allí se creó un espacio donde todo el que quería participar de ese reclamo y sentirse ayudando a los viequenses, lo pudo hacer porque encontró el espacio para hacerlo. The Navy will cease all training on Vieques and leave the island by May 1st, 2003. Se logró que una orden ejecutiva para que la Marina saliera en el 2003. Nosotros no aceptamos eso. Nosotros queremos una salida inmediata. Llega entonces el Partido Republicano al poder y estaba Bush. Entonces ahí era si la incertidumbre era si Bush iba a mantener esa orden ejecutiva. Por lo tanto, había que ser, el activismo tenía que continuar. And when you throw 1,500 bombs, you're not only creating chaos in the universe, you're getting everybody sick. Not only here in Vieques, in Puerto Rico, in Florida, George Bush country, which stole the elections. Yo creo que la Marina debe encontrar otro lugar para realizar esos ejercicios por varios motivos. Son nuestros amigos, nuestros vecinos, no quieren que estemos allí. Se aprobó entonces una ley para que se hiciera un referéndum. Ellos estaban en contra de eso. Fíjate, y yo los entiendo a ellos, ¿no? Yo entiendo por qué los militares se oponían a ese referéndum. Entonces, nos pusieron a nosotros, por primera vez en la historia de Estados Unidos, el que nosotros tomáramos una decisión para determinar si queríamos o no queríamos una base. La corporación Rendon, una corporación de relaciones públicas, conocida como una compañía de la CIA, de las fuerzas militares, colocaron en los postes de la luz y otros lugares públicos este tipo de letrero, ¿verdad? En este caso, que vota estos tres de Vieques, donde me tienen ahí en compañía, ¿verdad? Fabulosa, de Fidel y del Che. Aquí otro de Fidel Castro, que pide que se vaya a la Marina. Otro con una foto, la imagen de Karl Marx, ¿verdad? Esta es una campaña realmente de la Guerra Fría. Clinton había planteado de que al pueblo de Vieques se le devolviera todas las tierras. Clinton no había planteado de que se le dejara la Marina de Guerra a Estados Unidos. Hay que reconocer que la fuerza militar, el Pentágono, es quien realmente manda en Estados Unidos. Para mí sí. Nosotros sacamos la Marina, sacamos el bombardeo, sacamos los marinos de la carretera, sacamos la presencia misma de lo que es la milicia, ¿no? Hay unas diferencias porque obviamente los terrenos no están en manos de los viequenses. La ley Spence es la que deja claro o especifica el dominio de los terrenos. La antigua base militar del área este, lo que se conocía Camp García, pasa una parte al Departamento del Interior y otro lo mantiene la Marina. En el sector de la Marina tú no puedes entrar, se mantiene aislada, que es donde está el proceso de limpieza. Y la ley Spencer lo que hace es que le pasa la administración de las facilidades militares a Vida Silvestre. Comenzó a circular en un periódico que es La Voz de Vieques, que era algo que ustedes trabajaban anteriormente y ahora lo vuelven a sacar. Hábleme de ese periódico. Fíjate, si busca la contraportada, arriba dice, no podemos seguir callados. Con esto empieza una nueva etapa. Este periodiquito hizo un trabajo extraordinario informándole al pueblo. La Marina lo que hace es, como un castigo, por medio del Congreso de los Estados Unidos, le permiten dejar a Pesquisa Silvestre como los guardianes del terreno. Ahora tenemos otra gente con otro uniforme y tenemos verjas donde no las había.
desde mi punto de vista, en términos de educación ambiental, es un progreso súper excelente en términos de lo que la labor que estamos haciendo ahora versus lo que estaba pasando cuando estuvo la Marina. Que todavía 54% de las tierras están en las manos de ellos. Que como si fuera una prisión, a las 6 de la tarde te cierran los portones y tú no puedes entrar aquí. Es una ofensa a nosotros. Eso es faltarnos el respeto a nosotros si estas tierras son nuestras. Bueno, estamos abiertos al público en un horario, porque vuelvo y te digo, como vamos a decir Walmart. Walmart abre 24 horas, pero hay Walmart que no. Cuando está Rosselló y Clinton, el acuerdo que estaba era que todo el oeste pasaba a Vieques y el este iba a pasar paulatinamente, según un proceso. ¿Ok? Una vez llega Silas y Bush, y llega el 2003, que era la fecha que había puesto Clinton, pero Clinton no va a reelección. Entonces ellos acuerdan otra cosa. Olvídate de los peces colores, te voy a dar esta pequeñas cuerdas en el oeste y todo lo demás pasa al Departamento del Interior, administrado por Fish and Wildlife. Pero ese no era el propósito de nosotros iniciar. Nosotros queremos nuestras tierras para un desarrollo de Vieques. ¿Cómo lo vamos a desarrollar si seguimos presos en la misma área? Para tú poder hacer que un terreno pase para los viequenses, que es nuestro reclamo, para poder crecer nuestra economía y nuestra área de vida, ¿ok? Pues entonces tú tienes que buscar un cambio a la ley Spencer. ¿Cómo se hace? En el Congreso. Tú tienes que llevar una solicitud al Congreso como pueblo. Cuando nos devuelvan las tierras, entonces nosotros comenzamos a trabajar para hacerle justicia a este pueblo. Porque te digo también, si nosotros sacamos a la Marina de verdad, que nos devuelvan las tierras y vienen ahí unos ricachones y ponen unos hoteleros y te ponen unos hoteles ahí y tú no puedes entrar porque esto es del hotel, no hemos avanzado mucho. When the Navy left in 2003, I think there were very high expectations. I was very impressed when I came here in 2000 and saw that this community was so organized and there was had been developed guides to sustainable development. Mira, en justicia hay que empezar señalando que ese consenso que se genera en Puerto Rico a favor de la salida de la Marina de Guerra de Estados Unidos de Vieques se inicia bajo la gobernación de Pedro Rosselló y este crea una comisión especial que hace un informe muy importante. Ese informe lo dirigió Norma Burgos. Hubo un grupo que integramos esa comisión investigadora que nos dimos a la tarea de desarrollar no solamente visitas, lecturas de documentos, entrevistas, vistas públicas. ¿Qué no hicimos para obtener toda la información necesaria que nos permitiera hacer una recomendación al señor gobernador de política pública? Y la recomendación precisamente concluyó que había que detener inmediatamente el bombardeo. Is good advice. Don't push it. Let me give also some good advice, since he's giving me advice, Mr. Chairman. Pero no solamente pudimos tomar acciones a corto plazo para beneficio de la isla municipio y para su paz, sino que hubo en nuestro informe, en la comisión que yo presidí, unas recomendaciones para el mediano y largo plazo de la isla. Cuando en el 2000 gana las elecciones Sila María Calderón, de sus primeras gestiones es precisamente crear la ley 153. Esa ley se aprueba en el 2002 y esa ley declara a Vieques y Culebra zonas especial de desarrollo. Esa ley también, la ley 153, mandata hacer un plan maestro para el desarrollo sustentable de Vieques y Culebra. Y yo tuve la fortuna y el honor de ser la persona que coordina la elaboración de ese plan maestro.
me ayudó muchísimo, y esto es importante también destacarlo. Paralelamente estaba ocurriendo un proceso en Vieques. Muchos viequenses estaban anticipando la importancia de tener un plan para que cuando cesaran las actividades de la Marina y la Marina finalmente desalojara Vieques, tener un instrumento para lograr el desarrollo de Vieques. Entonces nosotros llamamos esto la protesta con la propuesta. Se creó el grupo de apoyo profesional y técnico para el desarrollo sustentable de Vieques con la participación de decenas de los más importantes expertos puertorriqueños en el desarrollo. Y comenzamos nosotros a echar para afuera la visión que nosotros queríamos tener de Vieques, su desarrollo económico en cuanto a la educación, los problemas de salud, la agricultura, la economía, todo. Fue una radiografía. Esas guías se hacen, de modo que este proceso paralelo de las guías permite que el plan maestro que después se hace mediante la ley 153 no arranque de cero. Arranca ya de un trabajo extraordinario que hizo el grupo de apoyo técnico y profesional. Y se supone que el grupo interagencial que crea la ley 153 para atender el desarrollo de Vieques y Culebra lo convirtiera en su guía, en su mapa de intervención en ambas islas municipios. Lamentablemente, el proceso se frustra y se le quita la fuerza y el contenido. Yo creo que el error más grave que cometió la administración de Aníbal Acevedo Vila fue no haber tenido y desaprovechado la enorme oportunidad de haberse convertido en los que lograron hacer esa transformación, porque tenían todo. Pudo Aníbal Acevedo Vila convertirse en el gobernador que lograra la justicia que no se había logrado en Puerto Rico para ambas islas, pero no lo hizo. Y tendrá que explicar en algún momento para la historia por qué se desvió del rumbo que trazaron una gobernadora de su propio partido y un gobernador del otro partido. Es decir, estábamos hablando de algo que era consenso en el país. Tenemos que seguir buscando la creación de un gobierno decente, ¿verdad? Tanto en Vieques como a nivel de Puerto Rico. Tenemos que buscar también la reorganización comunitaria para obligarle a la gente en el poder a hacer lo que se supone que hiciera. Yo no sé si es que nosotros no entendimos que después que se hace un movimiento de lucha, el pueblo tiene que seguir con el control. No se lo puedes dejar a los políticos. Yo estoy convencida de que el gobierno de Estados Unidos, no estamos hablando del pueblo de Estados Unidos, pero las estratas gubernamentales de Estados Unidos y los poderes económicos allí no tienen ningún interés en ofrecer reivindicaciones a pueblos que han sido oprimidos por ellos. A través de la Asamblea Legislativa se han trabajado resoluciones para decirle al Congreso, tenemos un problema, Vieques hay que atenderlo. Aquí ha habido siempre una resistencia a utilizar lenguaje confrontacional. Para la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, a la Marina y al gobierno de los Estados Unidos no se les exige nada. Esos son norteamericanos. Acerca del proceso de limpieza. Sé que es algo que probablemente se ha discutido aquí muchas veces, vengo por primera vez, y me gustaría saber para cuándo se estima que la limpieza se culmine. Our estimate right now is for the cleanup on land to take about 10 more years. Las leyes que gobiernan la limpieza, la descontaminación de bases militares, obligan a los cuerpos, a las Fuerzas Armadas, a crear estas juntas, este comité, en este caso se llama Restoration Advisory Board o RAB, cuyo único propósito es mantener informado a la comunidad de lo que se está haciendo. No pueden decidir sobre el proceso de limpieza como tal, es solamente un lugar donde se le informa a la comunidad lo que se está haciendo. Superfund es una ley que se establece por el gobierno federal para atender la limpieza de lugares contaminados, ya sea por una industria o por cualquier tipo de actividad humana,
donde la contaminación es con material peligroso. Especifica que quien haya hecho la contaminación tiene entonces encargado de limpiar. Y cuando es una agencia federal, que en este caso, ¿verdad?, Marina, el Ejército de Estados Unidos, ¿verdad?, es una agencia federal, pues entonces la de Superfund la aplica a ellos también, así que la Marina entonces es la encargada de hacer el proceso ese de limpieza y descontaminación. Y cuando uno pensase que esto debería ser equivalente a que no hay más bombas detonando, lo terrible de esta historia es que los últimos 10 años, lo que llaman limpieza, que no es limpieza, ellos lo que están haciendo es remoción. La compañía de remoción que ha contratado la Marina reclama que ha removido cerca del 5% del problema y que en esa remoción del 5 al 8% del problema han tenido que detonar más de 38 mil municiones a campo abierto. Allí en Vieques, ¿verdad?, tenemos una mezcla de bombas que eran inertes y bombas que eran vivas. Y son, ¿verdad?, 60 años de bombardeo. Así que ellos están tratando de remover de la superficie de los terrenos todas las bombas, de todo tipo, ¿verdad? Y esas bombas vivas que pueden explotar en cualquier momento, pues ellos pues lo que hacen es que le ponen una carga eléctrica y con unos cablecitos y se van a una distancia lejos y remotamente, ¿verdad?, a través de esos cables hacen que exploten. Por ejemplo, si tú ves esta foto es una bomba explotando, ¿no? ¡Pam! Si tú te fijas en la foto, tú ves un particulado que va al aire. ¿Okay? Ese particulado vuela, esto es en la costa, va al mar, va a la tierra y al aire y viaja. Esto es lo que pasaba en el bombardeo. ¿Okay? ¿Pero qué pasa ahora? Mira esta otra foto. ¿Okay? Esta foto es detonando bombas en el área de impacto. Es lo mismo. Mira el particulado, cómo se va al aire. Sí, hay un grupo de personas que no están de acuerdo con esa práctica de la detonación a campo abierto. Nosotros entendemos que es la forma más adecuada para hacer la limpieza, porque una vez una munición está armada, disparada y no funcionó, no se sabe por qué no funcionó. Por ende, el hecho de manejar esa munición de otra forma que no sea detonándola a campo abierto, es bien peligrosa. Uno se preguntaría, oye, pero pues que no tienen ninguna otra opción, porque una bomba, tú sabes, está en mal estado, sacar esa bomba y llevársela para otro lugar es un nivel de riesgo, eso uno lo puede entender. Oye, pero podemos hacerlo en una cámara cerrada, donde la detonación sea controlada. Y la contestación es que esas tecnologías existen, sí las hay, están. ¿Por qué no las usan? Porque quieren hacer una acción barata. No les interesa realmente la salud ni les interesa el ambiente de los viequenses. Esa es la política que se está utilizando. Yo creo que es la única política que se puede usar. No hay cámara de detonación que aguante esas bombas. No existe. No es que no cueste, es que no le existen. Da la casualidad que la principal contratista de la Marina en Vieques se llama CH2M Hill. Y ellos son los dueños de toda una de las áreas de esa compañía que se especializa en fabricar estas cámaras de detonación controlada. Entonces existen varios tamaños. Hay una cámara, la primera que se diseñó, que era una cámara portátil, que se puede, ¿verdad?, con un camión se puede transportar de área en área. Es una cámara relativamente pequeña. Pero ellos dicen que esa cámara es muy pequeña, que las bombas que se ven en Vieques son demasiado grandes y que esa cámara no sirve. El argumento nuestro es que la misma compañía que hizo la cámara pequeña ha diseñado ya como 10 otras cámaras, más grandes, todas más grandes, cada vez más grandes, cada vez más grandes. Mira esto. En Massachusetts no están de acuerdo con quedarse con las tierras tóxicas, ¿no? Y hacen, ¿ok? La misma compañía que está aquí, obligan a la gente, el gobierno local de Massachusetts y la EPA, obligan a la compañía a crear un sitio de impacto, un cajón de impacto, donde estas bombas se van a ser detonadas sin que liberen el tóxico, que era lo que está pasando en Puerto Rico. Esto no te lo permiten ahí en Massachusetts, en Fuerte Edwards. Sabemos que por la forma en que el viento ocurre en Vieques, esa contaminación se eleva en el aire y vuelve a contaminar a la gente. O sea que lo que tenemos es un continuo efecto de exposición a tóxicos en la población que todavía vive en el centro de Vieques. Hoy es un día que está bastante brumoso,
pero cuando están haciendo los jueves y los viernes, que por lo general los días, todas las semanas, jueves y viernes, hacen las detonaciones, uno puede ver los hongos en el aire. ¡Buf! Y se ve la nube esa. Cuando hacen sus quemas, la nube pasa así, frente aquí, frente al balcón, frente a todos nosotros, esta vista hermosa para Culebra, se borra por las nubes de polvo y de la quema de ellos allí. Están removiendo las municiones que están en la superficie. Remueven la vegetación, identifican la munición, la marcan y después vienen y la detonan o la atienden. No queman. No están quemando. Ellos no están autorizados a quemar y nunca lo han hecho. De noche, el fuego está prendido y tú dices, va a salir el sol a las 10 de la noche, pero es que hay 400 cuerdas de terreno prendidas en fuego. No me digas que el pueblo de Vieques, que nosotros vamos a ir a quemar el área para que nos sigamos contaminando nosotros mismos. Les hace mucho más fácil la limpieza porque no tienen que mandar gente con machete ni trimmer a limpiar y es una quema rápida y entonces ellos pueden ver todos los cantitos de chatarra que quedan ahí porque no hay tal cosa como descontaminación. Ellos están haciendo un recogido de escombros y de bombas. Tiene que estar sobre la superficie o parcialmente expuesta. Si no la ven, no la remueven. Hay un montón de bombas en Texas. No, que puede ser, es que hay. La limpieza tiene tres pasos. Tiene lo que es el recogido de municiones, que es recoger, literalmente recoger. Luego viene el proceso de investigación. Basado en ese proceso de investigación y en los informes, lo que arroje, los contaminantes de preocupación que arroje de resultados ese informe de investigación, es que tú determinas cuál es tu limpieza, cuál es tu acción remediativa. No hemos llegado a ese paso ni todavía. Es por uso designado. Si el uso designado es no acceso humano, el Departamento de Defensa puede decidir que no va a remover más municiones y deciden que esa es la acción remediativa que ellos quieren implementar. Es aceptable. Hay una laguna, que le dicen la Laguna None, que está a la parte abajo, en el costado de la tarjeta principal de la Marina. Esa laguna ha estado recibiendo explosivos por 60 años, todo tipo de explosivos. Hace 5 años esa laguna, la agencia que tiene ahora aquí custodiando los terrenos de la Marina, Pesca y Vida Silvestre, la abrió al mar. Oiga, todos esos contaminantes de 60 años, los están tirando a la parte sureste de Vieques. Y ya se está sintiendo, ya hay pescadores. Ahora llegaron uno por aquí para que le pregunte, que te dice que ahora mismo el sur de Vieques es un desierto. La pesca ha mermado de forma significativa. Se requiere mayor esfuerzo para tratar de conseguir la misma pesca que pudieras haber conseguido hace décadas atrás. Prácticamente los hábitats naturales de los peces fueron destruidos, también como las lagunas, que son viveros naturales de los peces, fueron cerradas gran parte de ellas, ahora están contaminadas y no se deberían de abrir. Y va en contra de lo que debería ser la política pública del manejo de un lugar altamente contaminado, que es contener. Y ellos en sus actividades, por decisión, por el tipo de tecnología y práctica que realizan, no hay contención, lo que hay es dispersión. Y dispersión significa transferencia de contaminantes de un lugar a otro. A Pesca y Vida Silvestre se le notifica de que esas lagunas están abiertas y lo propio es cerrarlas.
y se hicieron de la vista larga, no hicieron nada. La Laguna Nones en estos momentos está cerrada. Abrió una sola vez en el 2004 y fue por un evento natural. Ni Fish and Wildlife ni el Navy físicamente ha abierto esa laguna. Así que eso es, todo es bochinche que se ha creado. Está abierta. Nosotros le pudimos probar a ellos que estaba abierta porque nosotros tomamos foto y la documentamos. Una de las propuestas que ya yo le hice al Departamento de Recursos Naturales es crear una barrera permeable bioactivada. Y entonces en la arena promover actividad microbiana que descomponga el contaminante que pudiera estar en tránsito. Así que uno puede diseñar barreras bioactivadas para atender esto. Así que según fluye el agua, pasa por la puerta, lo intercepto. Y mi esfuerzo de limpieza no es en toda la región, sino en una zona que yo estoy diseñando e interviniendo. La marina ha dejado esas contaminaciones que se están regando por toda la, alrededor de la isla de Vieques, por todo el mar. Especialmente aquí hay un barco que lo estamos denunciando todavía actualmente, que el gobierno no le quiere meter mano a esa investigación, que Recursos Naturales no quiere, cuando le hablan del barco del Killen, eso es tabú. El Killen es un barco que se usó como experimento para explosiones atómicas en el Pacífico, hace muchísimos años. Del Pacífico se lo llevaron a Norfolk, Virginia, para tratar de descontaminarlo. Y entonces no pudieron limpiarlo. Ellos recogieron todo ese material, lo pusieron en drones, y ese barco lo trajeron a Vieques y lo hundieron a bombardeo limpio. Lo usaron como tarjeta de tiro en el área de Bahía Salinas del Sur. Porter, John Porter, vino, hizo un estudio y llegó a la conclusión, el estudio se lo sometió al gobierno de Puerto Rico. Le dijo, mire, si siguen bombardeando donde está el Killen, o si esos drones se rompen donde está el Killen, puede haber un desastre a nivel local, pero también puede haber un desastre a nivel regional. Porque los contaminantes que tiene ese barco dentro son tan fuertes que va a matar todo lo que está alrededor de ese barco y todo lo que lleva en las corrientes contaminantes de ese barco. Riesgo ahora, desde el punto de vista de estabilizar ese paciente, ese herido de gravedad que es la isla de Vieques, la prioridad tiene que ser atender el ecosistema marino. Y han pasado 10 años y las agencias federales reconocen que no han hecho nada por darle una mirada a lo que está ocurriendo en el mar. Dentro de poco, al año fiscal entrante, ellos van a comenzar a hacer estudios de detección del fondo marino alrededor de las áreas donde ellos tiraron. Van a empezar a hacer trabajo de size scan, sonar, etcétera. Todavía no nos han notificado nada y nosotros estamos bien pendientes de eso porque ellos no pueden estar explotando bombas en el fondo del mar. El daño sería catastrófico para nosotros los pescadores. ¿Y ellos han mencionado esa intención? No han mencionado nada. Pero ellos nunca mencionan nada. Ellos tampoco dijeron que iban a explotar a cielo abierto en tierra y lo hacen. La Marina se ha enfocado en solo limpiar los ecosistemas terrestres, pero no ha iniciado todo un proceso de investigación de la cantidad de bombas que hay acumuladas a través de todo el alrededor de Vieques. Así que nosotros estamos, a través de agencias federales, solicitando una serie de fondos para desarrollar una metodología de investigación científica en colaboración con los científicos puertorriqueños y con los pescadores, que son las mejores personas que nos pueden decir dónde están ubicadas estas bombas para poder sacarlas y evitar contaminación adicional en el futuro. Con respecto a las bombas, nosotros tenemos miles de sitios, hermano, miles de sitios que tienen bombas desde el sureste de Vieques hasta el norte, llegando a Culebra, todo eso por ahí para abajo. En cualquier lado tú te tiras y encuentras bombas. Los peces los han matado y han tenido que emigrar porque ya no tiene el arrecife vivo donde él se
protege. El arrecife aquí está blanco. Nos da mucha pena porque cuando estaba la pesca en todo su esplendor, no hay trabajo, ah, pero yo me voy a pescar. Porque esa es la única fábrica que tú tocas la puerta y no te dicen que no hay trabajo. Dado que en Vieques hay mercurio en las aguas costeras, dado que la población de Vieques es piscívora, o sea, comen pescado, pues es pertinente averiguar si allí había contaminación de mercurio en las mujeres de edad reproductiva. Por eso tomamos muestras del 2001 al 2003 en mujeres de edad reproductiva en Vieques. Se hacía evaluación de qué comían, qué no comían, qué fumaban, qué no fumaban, qué tomaban, qué no tomaban, a qué se dedicaban. Solamente después que completaran el cuestionario, se tomaba la muestra de pelo, que nos dejaba saber la contaminación durante el último mes. Interesantemente, el resultado reveló que el 27% de las mujeres de edad reproductiva en Vieques que estudiamos tenían suficiente mercurio en su organismo para causar daño fetal al feto si estaban embarazadas. En el momento del estudio, hubo dos mujeres que hubo que advertirle que no quedaran embarazadas en los próximos 2 años hasta que el mercurio bajara, por el riesgo tan alto que tenían. Bien, y estamos hablando de riesgo que puede causar retraso mental, autismo, muerte fetal. Como factor de hecho, también buscamos otros posibles contaminantes de mercurio en Vieques. No encontramos que hubieran industrias allí contaminantes de mercurio, otras que la marina. La EPA ha determinado del 94 que la fuente de contaminación de mercurio en las aguas costeras de Vieques es la marina. Sí, sigue por aquí. Una señora que vive ahí está padeciendo de cáncer. El señor que vivió aquí pues murió de cáncer. Esta señora murió de cáncer. Don Isaac murió de cáncer, doña Anita murió de cáncer, doña Amalia, que vivía aquí, murió de cáncer, don Kiko, Kikón, murió de cáncer, que vivía aquí. Aquí detrás vivía Mundo Berenjena, como lo conocíamos nosotros, murió de cáncer. Después la otra casa que le sigue aquí, había una casa, don Goyo Guinea, murió de cáncer. El otro dueño de la casa de aquí al lado, Goli, murió de cáncer. La otra, mira aquí a la redonda si quieres. Aquí hay un caminito que entra por ahí para adentro, que vivía Barocoma, murió de cáncer. La señora que era dueña de esa casa murió de cáncer. O sea, casa por casa. ¿Usted entiende que todo el cáncer que hay en este barrio es causado por la marina? Es que no es normal. Mira, el barrio Destino y Luján ya lo están asociando, realmente lo han unido. Antes se hablaba del barrio Destino y se hablaba del barrio Luján, pero ahora se habla del barrio Destino Luján, mejor conocido como el barrio La Muerte. Los han amarrado, porque tienen algo en común, y es que prácticamente ahí el 90% más de las personas que vivieron ahí y ya no están, han muerto de cáncer. Es el barrio más próximo, lo que es la colindancia de vecino inmediato de los terrenos de la marina. Y está ubicado en un lugar donde los vientos llegan directamente, ya sea del noreste o del este o del sureste. Yo creo que la muerte de David Sáenz fue un momento importante para ciertas luchas políticas. Sin embargo, yo creo que todavía más importante fue la muerte de Milibí. Una niñita muere con múltiples tumores. Yo creo que eso le tocó en el corazón a personas de todos los credos religiosos y de todos los partidos políticos. Que de repente todo el mundo se asustó y dijo, wow, esto va a pasar a todo el mundo, y no pasó. Milibí.
un niño, no me acuerdo el nombre del niño, pero un niño que tuvo un cáncer raro, que todos nos asustamos, yo también como secretario de salud, pensando que había algo raro aquí, pero cuando se siguió entrando la data y se siguió viendo, pues fue un caso aislado. Hay muchos estudios que se han hecho por diferentes científicos con diferentes hipótesis diciendo diferentes cosas. Yo ahí no voy a entrar, como te dije, que ahí pues cada cual tiene su perspectiva y yo la respeto. Pues un grupo de viquenses le pidió a la Escuela Grave de Salud Pública que analizara los datos que el Departamento de Salud había informado. Utilizando solamente esos datos que el Departamento de Salud hizo públicos, que son datos agrupados que no nos permitían mirar factores de riesgo, solamente mirar la tendencia, vimos dos cosas importantes. La más importante, el exceso de riesgo horriblemente terrible que tenían los niños viequenses. Y el segundo evento importante que nosotros vimos en esa descripción de cáncer en Vieques es que iba aumentando de una manera acelerada. A partir de los 70 ya empieza una epidemia de cáncer en Vieques. Una epidemia en todo el sentido clásico de la palabra epidemia. Más casos de los que se esperan normalmente. Si nosotros miramos antes del 70, partimos la gráfica ahí, el riesgo de desarrollar cáncer en Vieques era bien bajito, mucho más bajo comparado con Puerto Rico. En los 70, la Marina intensifica las prácticas de guerra. A partir de los 70 vemos que el riesgo de cáncer en Vieques empieza a subir, a subir, a subir. Y en este informe, que fue el que presentó el Departamento de Salud, ya había un exceso de un 27% de riesgo de cáncer en Vieques comparado con Puerto Rico. 2 semanas después de irse a la Marina, a mí me diagnosticaron cáncer de mama. Y obviamente todos los servicios yo los recibí en la Isla Grande. O sea, yo me tuve que ir, como tengo a mi hijo mayor viviendo en Fajardo, pues me fui para Fajardo con él. Y los casi 2 años que duró el tratamiento, yo los pasé prácticamente allá. Yo diría que cualquiera tiene la predisposición de tener cáncer. Pero ¿por qué el porcentaje es más alto en Vieques que en el resto de Puerto Rico? Yo lo interconecto. Aquí te vas a encontrar gente en negación, pero también te vas a encontrar mucha gente que te lo va a decir claro. Que es por la contaminación. Yo creo que hubo un momento muy importante en Vieques en que lograron convencer a la legislatura de Puerto Rico para que se hiciera un estudio para contestar esa pregunta que todavía nos hacemos. Y la legislatura le pide a la Escuela Graduada de Salud Pública que diseñe ese estudio de si existe una relación o no de la contaminación y la enfermedad. Nunca recibimos ni los fondos para hacer el estudio ni la información sobre los pacientes de cáncer. O sea, que ustedes no recibieron el dinero que fue aprobado por ley. Lo que pasa es que la ley, cuando la escribieron de tal forma. Se le va a asignar $500,000 a la Escuela Graduada de Salud Pública para que haga este estudio y lo describen por medio del Departamento de Salud. ¿Qué pasó entonces con ese estudio? Porque había un dinero asignado para No tengo la recolección y sí te puedo decir que si nos dieron el dinero, se usó. Y si se usó, pues hicimos lo mejor que pudimos con él, con lo que teníamos en el momento. Pero han pasado muchos años, yo no sé. Para mí, la explicación es que no quieren saber. Tú no quieres saber, tú no investigas. Si tú quieres eliminar un problema de salud, hay dos formas de eliminarlo. Eliminas el riesgo o no averiguas cuánta gente está enferma y se elimina la enfermedad, desaparece. La Agencia para el Registro de Enfermedades y Sustancias Tóxicas. El ATSDR recibió $1.6 millones para hacer la investigación en Vieques. Y esa 1.56 millones lo recibió de la Marina de los Estados Unidos.
Fíjate, mi opinión en relación a ese informe del ATSDA es que se evidencia nuevamente la falta de seriedad que tiene esa agencia cuando analiza o hace sus supuestos análisis de lugares contaminados a través de, no solamente Puerto Rico, sino a través de Estados Unidos. Ford Ordnance en la Marina, California. ¿Qué encontraron? Contaminación de aguas subterráneas con compuestos orgánicos volátiles que son bien peligrosos. Conclusión de ATSDR, no hay riesgo a la salud. Honolulu, Hawái. Contaminación de suelos en varios lugares. Conclusión de ATSDR, no hay riesgo a la salud. Massachusetts, más de 30 lugares con contaminación de metales e hidrocarburos policíclicos aromáticos en aguas subterráneas y superficiales. Conclusión de ATSDR, no hay riesgo a la salud. Y así podemos seguir buscando, y ellos nunca encuentran que hay una relación. Cuando uno lee ese documento de cientos y cientos de páginas, uno nota que ellos realmente no tienen evidencia de que no afecta, de que esas prácticas militares no afectaron a los vigenses. Ellos no tienen evidencia ni de lo uno ni de lo otro, según su forma de ver. Pero entonces no digan que no hay ninguna relación. Tienen que decir que no tienen evidencia suficiente. Hay mucha incertidumbre de todos los constituyentes químicos, la cantidad, los lugares donde se usaron. La magnitud del problema sabemos que es muy amplia, pero es muy difícil de definir. Específicamente porque la Marina de Guerra se resiste a hacer un full disclosure. No quiere. Como no lo hace, describir el problema de contaminación es complicado, y hacer un análisis de riesgo al ambiente, de riesgo a la salud, es virtualmente imposible porque por todo lo que desconoces. Y ese es el gran problema, no sabemos muchas cosas. La información que nosotros tenemos de los contaminantes es basada pues, en la información que ha suplido hasta el momento la Marina, y que no ha sido en su totalidad todo lo que fue los materiales que se utilizaron durante los años y años de bombardeo que hubo en Vieques. La posición del Colegio de Médicos, del cual yo fui presidente del Comité de Salud Pública Ambiental en dos periodos, es que como científicos necesitamos una develación completa de qué fue todo lo que se hizo allí. Con esa información, determinan qué es lo más posiblemente urgente. Usualmente el riesgo percibido, el riesgo que uno piensa que existe, usualmente el ser humano como que piensa que es mayor de lo que es real. En Vieques, yo creo que es al revés. Nosotros percibimos un riesgo que es amplio ya por la naturaleza del uso de terreno. Yo creo que el riesgo real es mucho más amplio del riesgo percibido de los viequenses y del país. Hemos logrado grandes cosas, ¿sabes? Porque es innegable. El tú lograr que la Marina deje de seguir disparando con aviones, con barcos, con dinamitas, con explosivos. Eso es un triunfo. Además de un apoyo y una aportación nuestra a la paz mundial. ¿Sabe todas las guerras que aquí se ensayaron? Me siento un poquito triste porque Carmelo no está. Pero me siento contenta porque en el 2013 fue la Marina que limpien todo eso y que se lleven esa bomba por otro lado. El énfasis grande que nosotros tenemos, no solamente con pesca y silvestre, porque nos está restringiendo y tiene unos terrenos ahí, es que también, ¿qué impide, quién detiene a la Marina de ellos venir a entrar de nuevo, a bombardear de nuevo? Cuando tengamos todos esos terrenos, cuando saquemos a pesca y silvestre, entonces nosotros tenemos la seguridad de que la Marina se ha ido de Vieques. Lo que a ellos se le ocurra, hay que complacerlo. Si a ellos se le ocurre decir, bueno, yo voy a usar todas estas cuerdas para X cosas, pues la usan. Quizás ellos pueden ir al Senado, al Congreso y decirle, oye, lo necesito otra vez. Porque yo nunca lo entregué por totalidad. Falta mucho por hacer en Vieques, como en muchos otros lugares del mundo, ¿verdad? Lograr una descontaminación, lograr la devolución de las tierras, un desarrollo en función a los intereses y la necesidad del pueblo. Esta isla tiene muchas cosas buenas y muchas cosas lindas que dar.
y es una pena que se pierda así, porque sí. Porque otros, que son los que deciden nuestro destino, lo decidieron de esa manera. Eso pues duele. Duele mucho.